Inició como un hobby, pero desde hace 6 años se decidió dedicarse por completo a restaurar muebles antiguos. Su principal pasión es hoy su negocio. Bueno, hace muchos años en la Ciudad de México estuve y tomé cursos de diferentes técnicas de pintura y todas esas técnicas que fui aprendiendo las he juntado y ahora las aplico en los muebles. Entonces, como muebles como este, que los consigo usados, los reparo y después decido el color de pintura y lo que les voy a aplicar. Estudió también diseño de alta moda y le sabe a la tapicería. Parte de su esencia creativa radica en restaurar sillas antiguas a las que estiliza con telares de bordados indígenas. Aparte de la restauración de muebles, también doy clases de decoupage, doy clases de transferencia, de repujado, de pintura en cerámica. La pintura en cerámica la doy en frío porque aquí no sé en dónde hornear, pero sí doy talleres también. Y como que ha sido un poquito mi sello, que los muebles antiguos, sobre todo las sillas o los sillones, los he tapizado con telares de la región y quedan increíbles los muebles, ¿no? Se me ha facilitado con, te decía que todas las disciplinas que uno va tomando en la vida, pues las unes y pues haces cosas bellas, ¿no?, en los muebles. Entonces ahorita estoy haciendo realmente lo que me apasiona. Asegura que no hace distinción con ningún estilo de muebles. Puede dedicarle tiempo y cariño a cualquier pieza, desde una silla Chippendale garras de águila hasta muebles rústicos que ansían les den su toque artístico. Muchos son antiguos, o sea, antiguos, y te estoy hablando de cualquier tipo de mueble. O sea, pueden ser rústicos, pueden ser provenzales, Luis XV. O sea, el mueble que tú me pongas, yo te lo voy a restaurar y te lo voy a modernizar, ¿no? Porque antes a la gente le daba miedo meterle color a las maderas finas, como querían conservar la veta de la madera y que se viera que era una madera fina. Pero hoy no, hoy en todos lados pintan los muebles de color, y a mí en lo personal me encanta porque les das como vida, ¿no? Les das luz con los colores. Algunas piezas, por su valor histórico, pueden valer varios miles de pesos. Sin embargo, todo vale la pena, ya que reutilizar muebles garantiza que estos luzcan bellos, únicos y se preserven por más tiempo, además de que se cuida el medio ambiente. Pues sabes que también es el trabajo del reciclado, ¿no? O sea, porque tenemos montones de muebles antiguos que son de muy buenas maderas, que siguen aquí de pie, y yo los rescato. Les doy una nueva oportunidad, así como el reciclado de la ropa que hoy se usa. Y digo, qué bueno que todos estemos pensando en reciclar, porque es mucha basura la que producimos en el planeta. Somos tantos que nos estamos acabando el planeta con tanta contaminación, ¿no? Finalmente, agregó que su trabajo ha sido admirado por diseñadores y artistas en otros países y que está próximo de apreciarse también en un museo de San Cristóbal de las Casas. Está pendiente una exposición en un museo de aquí, y de sillas antiguas con telares bordados o pintados a mano, que yo espero que pronto ya me den alguna fecha y pues ya les estaré comunicando para que me acompañen a los días de exposición que va a haber. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.